swing cover. Yeah, swing cover. There we go. Buenas tardes, amigos de Pesca Metal. Pasé justo el semáforo. ¿Cómo andan? Bueno, martes 5 de diciembre. Falta poco para armar el arbolito de Navidad. Y venga, Santa Claus va a llegar. Pero bueno, vamos a frenar. No, pasa en rojo. No voy a ser vigilante, pero pasa uno en rojo. Bueno, acá estamos, rumbo a los canales de Berisso. Ahí a probar un poco a la variada. Como vamos con mi compañero Saga al Raven un poquito más tarde. Seguramente se suman algunos otros compañeros. No doy los nombres porque los nombro y después no vienen. Entonces, ¿para qué vamos a nombrar? Después de notar y decir, ¿viste? ¿Para qué dijo? Van a venir algunos amigos pescadores. Así que cuando estén los presentamos. Pero bueno, nada. Le vamos a tirar un poquito. Llevamos para Lisa, para Carpa, Harinado, el rey a sus gloriosas lombrices, para darle los siluros. ¿Qué más? Algún que otro señuelín, porque doradillos hay. Pollón, para tirar también con carnada. Así que nada, esperemos tener alguna variedad de especies. Y si no, no importa. Lo importante es estar pescando. Lo importante es estar cerca del agua, gente, con el mate. Y si hay charla, hay charla con los amigos. Así que nada. No se olviden, mañana vivo número 40 de Pesca Metal 2023. Número 40, excelente. Va a haber sorteo, va a haber una entrada anticipada del amigo Carnada del Salteño, que organiza el picadito del día de sábado 16 en la costanera acá en Punta Lara. Así que nada, agradecido a Dani que nos dio una entrada para sortear. Seguramente vamos a sortear una porción de Carnada Scotto, que puede ir acompañado con eso, así que el que gana la puede usar el mismo día 16 o cuando quiera. Se comunica con Cotto y no hay problema acá. Amigo Cotto, ahí. ¿Qué más? Bueno, algunas otras cositas seguramente vamos a sortear, así que nada, los esperamos. Vamos a mostrar un poco de la pesca de la semana y un poquito lo doy. Así que nada, como siempre, no se olviden, den like, suscríbanse y seguimos con más pesca metal. Bueno, amigos de Pesca Metal, 4 y 5 de la tarde, acá estamos en los canales de Berisso, como le dijimos. Ya tiramos la de Lisa, ahora vamos después a jugar un ratito con algún señuelín o tirar algún bolloncito. Allá están los muchachos, los liseros. Y bueno, ahí está. Está bastante abandonado. Hay mucha maleza, mucha vegetación acá. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Acá estamos, esperando a los muchachos. Seguimos, gente. Muy buenas tardes, familia, amigos de Pesca Metal. Martes 4 de la tarde, rumbo a los canales de Berisso. El Chucky ya seguro se suma a Luis Dobos, que acá el Pela Perazo también, así que bueno. Así que vamos a probar, que encontramos, que al mismo lugar estaba feo para el río abierto y el templo, así que bueno, estamos acá para la avenida 60, avenida del Petróleo. Les comento cómo llegar. Si vienen de La Plata, por autopista, rotonda 32-122, pueden seguir por esa 122 hasta 60 y retomar la avenida Antártida, la avenida del Petróleo 60, hasta Montevideo, pasan por Marina del Sur y a la derecha está la pista de atletismo del gimnasio municipal de Berisso. Otra alternativa, si vienen de La Plata, de la zona que vengo yo, Ringelé, 122-43, doblan en 126, que está acá del estado, le pegan hasta la calle 50 por la 126, retoman la 129, doblan a la derecha, se encuentran con la rotonda en 60. Y de ahí siguen por la avenida del Petróleo, la rotonda de Cedro Azul, toman para la derecha, que es la avenida del Petróleo,
y siguen hasta la Montevideo. Montevideo y 7, viene a ser las 7. Bueno, como les continuaba diciendo, llegan hasta Montevideo y 7, que es Avenida del Petróleo. Siguen un poquito más, pasan Marina del Sur. A la derecha está ahí un caminito y se encuentra con la pista de atletismo, gente. Así, bueno, espero que les sea útil. Y seguimos con más Pesca Metal, amigos. Bueno, gente de Pesca Metal, acá estamos en 7 y Montevideo. Como les decía recién, ahora en breve vamos a tener que cruzar Marina del Sur, son 2-3 cuadras. Así que bueno, hasta el canal que antes salían las lanchas, el embarcadero, está más adelante el embarcadero. De este lado está Marina del Sur y de otro lado del canal hay otro embarcadero. Nublado, unas gotitas, pero no somos de azúcar. Bueno, acá al costado en el tinglado este grande, Marina del Sur, acá está el riel de que sacan los botes, la lancha. Acá, como decía, doblamos a la derecha, Club Náutico Berisso. Y ahí nomás ya nos encontramos con las pistas de atletismo del polideportivo de Berisso. Acá estamos. Piso firme, Piedregullo. Ya está la camioneta de Chucky. No sé quién más estará. Y bueno, acá han visto las pescas que hemos hecho nosotros. Así que bueno. Vamos a ver qué pasa, amigo, qué acontece. Bueno, amigos de Pesca Metal, 4:20, doy fe que primero llegó el rey, ¿eh? Y acaba de llegar Wilson. Pero bueno, acá están. Espera, hermano querido, ¿todo bien? Excelente, mira, nos gustamos, excelente. Como queremos. Excelente. Y vengo por acá. Usted ha ganado, dijo un amigo. El manija, mirá, ¿esto sabes qué es? Esa que le están toqueteando. ¿Ah, sí? ¿Encima la están toqueteando? Sí, sí. No me digan, no me vuelvan loco. No, sí, bueno, claro. Ahí está mi bollita, Ahí está. Bueno, vamos a ver qué pasa. Me dicen que está, que está el pique. Sí. Ahora cierra. Es un problema. No me pongan en esa posición. No, yo no erro. Es una viejita de agua, algo así. Y lo piensa que ha tragado. Seguimos. No, para nada. Las 5 de la tarde se llenó la oficina. ¿Qué pasó? ¿Un poquito de lluvia? Bueno, ¿cómo andas, Germán? ¿Todo bien? Estaban los picapés, están todos los liceros, todo completo. No sé, no les pregunté si sacaron la agua. No, por ahora me dijeron que no, así que nada. Acá Wilson, manijón. Buenas tardes. Bien, todo bien. ¿Buscando la lisa también? Otro más, Luisito, genio. Bueno, Luisito es local de acá, vive así, ahí nomás. Tierra mía. Tierra. Luisito y su señora esposa, ahí Nelly. ¿Cómo andas, Nelly? ¿Bien? Gran mojarrera, me dijeron, guarda. Campeona. La mojarra Pantén. Sí, campeona mojarra. Todavía tiene el olor. Bueno, son buenos. Pero bueno, igual no importa, genial. Bueno, gente, acá estamos. Empezó a llover un poco, está lloviznando, para. Pero es así. Están los muchachos con los señuelos, una bollita, lisa. Y bueno, y allá el rey. Seguimos. Bueno, mi compañero está. ¡No! Yo no vi nada, boludo, ni nevada, perdón, Ray. Taru gigante, boludo, muy linda taru. ¿Y se prendió en el señuelo? Impresionante, una tarucha. El hijo de grillo, hacia ahí, Dios. Allá. 5:30. ¿Qué pasó, Ray? Va a salir de vuelta. ¿Salió? ¿Dónde está? No, ya está. ¿Quedó?
Eso por ir al límite, ¿ves? Cuando van al límite con el señuelo, lo dejan ahí, en el tronquito. Qué grande Wilson, ¿eh? Y acá estamos, bajo la lluvia. Llovizna copiosa. Al rey se pone la camperita. Qué lástima esa torucha. Sí, te pido disculpas, Rey, porque no llegué. Nada. No entendí el mensaje, igualmente, ¿eh? Estaba degustado. Bueno, amigo de Pesca Metal. Casi 6 y algo, miren cómo estamos. Wilson, ahí de amarillito. Miren cómo llueve. Copiosa la lluvia acá en los canales. Bueno, Luisito ya se fue con Nelly. Así que nada, el rey tamanija, cómo dormí con la tarucha. Podíamos tener una tarucha. Me atrasé yo, gente. Pero bueno, está creciendo lo que veo ahora. Creció bastante. Así que puede ser que tengamos alguna respuesta. Un ratito más nos vamos a quedar. No se olvide, mañana vivo número 40. Vamos. Ya dije que hay sorteo de una anticipada. De carnadas Coto y hay algunas cositas más. Pero bueno, seguimos. Se va el manija de Wilson. Miren, gente, esto es pescador, pescador. La próxima. Bueno. Dejé algo allá. Sí, allá, en el tronquito aquel. El rey ahora te va y se tira al agua, lo saca y nada, olvídate. Olvídate. Seguimos. Bueno, pará, porque esto se ve mañana, así que mañana le vamos a hacer muy feliz cumpleaños a Salva. A Salvador. Salvador, 6 años, así que pronto acá pescando. Lo va a estar mirando. Así que bueno, Salva para vos. Ahí está, feliz cumpleaños. Nos vemos. Listo. Se va Wilson. Ay. Ah, ¿está mojadita? Ahí está. Chao, Wilson. Wilson, I'm sorry, Wilson. Qué manija. Sí. Sí, para el otro lado tiene que salir para allá. Ahí está. Bueno, un ratito bueno, más, un ratito más. Estamos re quemados acá, en el agua. Seguimos. Amigos de pesca, metal y un poquito de agua. Mojado. Ahí está. Metal mojado. Ahí está. Metal mojado. Pues un buen grupo ese. Metal mojado. Está metal seco, metal mojado. Y está pesca metal. No somos de azúcar. Sí. Pero no ya somos de azúcar. Bueno, pero. Está bien. La verdad, tuvimos un ratito. Operación Trueno. Se hizo Trueno. Relámpago. Se hizo relámpago. Estaba pronosticado. Pero los manicas somos así. Igual que de aquel lado están los muchachos liceros también. Y están, no se van. Están mejor equipados. Están con unas sombrillas. Así que la próxima, 4 estacas y una lona. Sí, olvídate. Al Wilson no va a pedir la lona. Allá, ¿hay que ir ahí? Allá, ¿no hay un palito ahí? Una cucharita. Hay que venir nosotros. Hay una cucharita. Hay que ayudar. Estaría bueno sacárselo en la cara. ¿Cómo? Después le muestro. Mirá lo que encontré. Bueno, gente, nada. Acuérdense que hoy vivo número 40. 40. De pesca metal. Y hay algunos sorteos, así que estén. Y bueno. Y feliz cumpleaños para Salva también. Ahí está, feliz cumpleaños a Salva nuevamente. Feliz cumpleaños. Saludo a Marce de Marruecos. A Marce, a Diana, bueno, a Fran María. Acá el amigo ya pasó el cumpleaños. Sí, también. Al Mello, los dos. Ahí está, los Mello. Así que nada, gente. Al Pela y a Juaco. Seguimos con más pesca. Metal. No somos de azúcar. Un poquito de agua, está lindo. Todo mojado estamos. Seguimos.